La intendencia empezó a encarar la remodelación de una parte ociosa del Castillo Mauá. ¿En qué ha consistido esta primera etapa de remodelación? Bueno, esta primera etapa hemos venido trabajando en conjunto con la Dirección de Arquitectura en la creación de una reserva técnica nueva para lo que es el Museo Berro. Este lugar, este espacio en una de las puntas del ala derecha del Castillo Mauá, apunta a trasladar toda la colección Berro del actual depósito y trasladarla a un espacio que brinde condiciones óptimas de conservación para todas las piezas. Entonces, se está acondicionando el lugar con aires acondicionados, con detectores de humo, con todo el tema de seguridad, alarmas, cámaras y demás. Y bueno, y estamos generando un espacio en el cual nos va a permitir a nosotros tener un lugar de primera línea en cuanto a conservación de colecciones. A eso también aspiramos porque la idea es que en este espacio no solo esté la colección Berro, sino que también estén los materiales del proyecto San Salvador. Lo hemos charlado con la gente de la Comisión de Patrimonio. Y también pueda ser un pequeño centro regional de acopio de colecciones, eventualmente que vayan apareciendo distintas cosas, bueno, que vengan aquí a esta reserva técnica del Museo Berro para que estén en las mejores condiciones y sea un espacio justamente que brinde las garantías para la conservación de cualquier tipo de material. Tú me decías que lo que habitualmente el público ve en el museo es una ínfima parte de la colección de Berro. Actualmente, ¿qué cantidad de obras cuenta, de qué cantidad de material cuenta con este museo? Bueno, este museo tiene una colección paleontológica que tiene más de 4.100 piezas, de las cuales justamente, como vos decías, hay unas 50 piezas expuestas, simplemente por una cuestión de espacio y de organización, lo cual estamos aspirando también a que con la ampliación del museo este número de piezas expuestas aumente. Y también cuenta, algo que de repente no es muy conocido, con una colección arqueológica, con un montón de piezas arqueológicas que el propio Berro fue colectando junto con la colección de fósiles, que si bien es una colección más pequeña, pero que también tiene algunas piezas sumamente interesantes y que estamos aspirando también a que esa colección o parte de esa colección pueda ser expuesta. El sector que se está remodelando actualmente era el que ocupaba el personal del castillo en su etapa original y que pasó muchas décadas sin estar habitado. ¿En qué condiciones lo encontraron? ¿Estaba muy destruido? No, no, justamente para tanto tiempo de estar fuera de uso, y eso habla también de lo noble que son este tipo de construcciones, a nivel estructural estaba impecable, simplemente había algunos problemas con los techos, lo cual se remodelaron todo, y se cambiaron los pisos y se hizo el acondicionamiento de las paredes, pero lo que más interesaba saber que era a nivel de la estructura, eso estaba en óptimas condiciones. Sí tenía obviamente las huellas naturales de algo que está en desuso, de algo que está abandonado durante mucho tiempo, pero bueno, la sorpresa cuando nosotros abrimos acá, cuando entramos dentro del panorama que nos imaginábamos fue buena porque redujo bastante el tipo de intervenciones que había que hacer. Simplemente se hicieron, como te decía, algunas cuestiones en los techos que no estaban en las mejores condiciones, acondicionamiento de paredes y pisos, más después, obviamente, dotar de la infraestructura necesaria. Más allá del trabajo que se tiene que hacer para poder guardar el material, que se han cambiado pisos y techo, ¿se va a pensar dejar algún rastro de cómo fue esa estructura original, digo, en cuanto a pisos y a paredes para que el visitante pueda tener una referencia de cómo era ese sector? Sí, aquí hay que hacer una pequeña diferenciación. Hay espacios que con el tiempo fueron siendo intervenidos. En esta parte del castillo hubo durante bastante tiempo gente viviendo aquí, la cual realizó distintas intervenciones y de alguna forma las formas originales se perdieron. Sin embargo, nos encontramos cuando empezamos a intervenir en una de las habitaciones, que fue noticia, un piso, sí, original de lo que fue la construcción
del Barón de Maguá. Ese piso está en perfectas condiciones, se le van a hacer simplemente algunos ajustes para algunos temas de seguridad, y aspiramos a eso, dejarlo tal cual para que la gente lo pueda ver, lo pueda apreciar y pueda de alguna forma sentir parte de lo que fue la historia de este lugar. Esta es la primera etapa que vendría a ser el ala norte de castillo. ¿Qué va a pasar con el otro sector que también está en desuso? Bueno, creo que es intención del intendente Bascú y de toda la administración ir de a poco interviniendo en este lugar para justamente poder levantarlo, ponerlo en condiciones. Tenemos muy claro el valor de este espacio. Y por eso también tenemos muy claros los objetivos que queremos con este lugar, de convertirlo realmente en un centro de atracción cultural en general. Entonces, bueno, cuando se termine la reserva técnica, se seguirá con la ampliación del museo y después, bueno, en conjunto con el resto de las direcciones de la Intendencia, iremos delineando el plan de acción para lo que sigue. Pero sí, es muy clara la intención del Intendente y de la Administración de que de a poquito esto se vaya recuperando. ¿Esta primera etapa tiene algún plazo de finalización? ¿Está el plazo de obra? Bueno, en cuanto a la parte de la reserva técnica, ya está en sus etapas finales. No te sabría decir exactamente el tiempo, pero estamos ya en los últimos detalles, así que en breve ya vamos a poder hacer el traslado de la colección e invitaremos a la gente a que venga ya a ver esa primera etapa. Y después, bueno, el se sigue con el avance. Hay ahora, por ejemplo, a raíz de este piso original que apareció, bueno, hay algunos cambios en lo que era el plan de trabajo, justamente para tratar de revalorizar eso y que eso quede igual. Entonces las estrategias han cambiado un poquito y a veces también eso lleva a que los tiempos también cambien un poco, pero estamos muy contentos porque ya la parte de la reserva técnica está en sus etapas finales y en breve ya vamos a estar teniendo ese espacio en funcionamiento. ¿Y qué va a pasar con el material que está actualmente en exposición? ¿Se lo va a mantener tal cual? ¿Se lo va a modificar? El material que está en exposición, ahora estamos también en conjunto con la ampliación del museo, estamos en el plan de la renovación de toda la cartelería, de las vitrinas actuales. Hay algunas cuestiones sobre todo de actualización de información que nosotros queremos realizar, y en conjunto con eso, bueno, ya tenemos también seleccionadas algunas piezas nuevas que se van a incorporar a esas nuevas vitrinas, y tenemos también otras que se van a incorporar a los nuevos espacios que tenga el museo. Entonces ya esa selección está hecha, lo hicimos en conjunto con los técnicos de Facultad de Ciencias, y la idea también que la colección tenga un ayornamiento y tenga algunos cambios. Uh-huh. Tú me contabas que hay un proyecto un poco más ambicioso para el museo, que es convertir un sector del Parque Maguá en una zona de didáctica para los niños. Que es una etapa posterior. Contame un poquito cómo va a ser eso. Bueno, eso es uno de los planes que nos hemos puesto para este 2017, de que estamos apostando muy fuerte a fortalecer el área educativa del museo. El museo, por suerte, en estos últimos tiempos se ha convertido en una referencia en materia de educación no formal, podríamos decirle. Tenemos un alto número de visitas de escuelas, liceos, incluso de instituto de formación docente que viene a realizar algunos exámenes aquí con material del museo, lo cual a nosotros nos pone muy contentos. Y bueno, y dentro de ese plan, de profundizar ese plan educativo, hemos pensado en hacer en un sector del parque una réplica de una excavación arqueológica en la cual los chicos de las escuelas van a poder venir y sentir cómo se trabaja a nivel de la arqueología, de la paleontología, recuperar o hacer como que recuperan piezas arqueológicas y paleontológicas, y a la vez fomentar, por ejemplo, el trabajo en equipo, porque también no es solo venir y hacer como que se excava, sino que también hay que sacar fotos, hay que llenar planillas, hay que hacer dibujos, hay que hacer un montón de otro trabajo, el cual todo confluye en un único objetivo, que es hacer una interpretación del pasado y conocer el pasado. Entonces tiene muchas patas didácticas que nosotros pensamos implementar y que, bueno, en este 2017 lo vamos a poner en práctica. Muchas gracias. A las órdenes.